importantísima por lo anímico, porque habíamos perdido un partido increíble frente a la Madrid, porque enfrentamos un rival durísimo, como fue el Deportivo Armenio, me parece que fue más duro que Morón y que Villa San Carlos, y porque los jugadores se recuperaron en un momento difícil del partido, porque no tuvimos buena circulación de pelota. Creo que Armenio tuvo algunas oportunidades como para empatar, pero bueno, los cambios en el segundo tiempo nos dieron un poco más de aire, nos dieron un poco más de frescura en ataque. Ya Mariano y Reale habían hecho su parte y creo que los dos chicos que entraron nos desahogaron por lo menos un poco. No creamos muchas situaciones, estuvimos creo que un par el primer tiempo y después sí en el segundo tiempo, cuando Armenio ya se vino con todo y dejaron espacio en el fondo, pudimos por ahí estirar la ventaja en el gol de casi convierte el segundo Nacho Fernández. Pero me voy contento sobre todo porque el equipo se levantó, por la actitud que pusieron hoy. Yo creo que todos los hinchas de Temperley se deben haber ido de la misma manera. No me gustó que el equipo se retrasara. A veces la gente cree que uno desde el banco trata de retrasar el equipo. A mí no me gusta que mi equipo se retrase, al contrario, me gusta que ataque. Pero bueno, los jugadores adentro del campo por ahí toman esa decisión y hay que apoyarlo. Y viene muy bien, sobre todo porque es mucho más importante ganar que empatar. Y nosotros no podemos hacerlo de visitante. Por ahí, cuando merecimos por lo menos traernos algo de la Madrid, no lo pudimos hacer. Y esta victoria nos reconforta a todos, nos da mucha más energía. Seguramente que ahora estamos un poquito más alejados del fondo de la tabla, que es el objetivo primario, de tratar de mantener a Temperley en la divisional y de sumar puntos para engrosar el promedio, seguramente para mantener este campeonato y en el próximo no estar tan mal.